Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una situación muy complicada porque para mí se van tres, ¿ok? Rescatables, yo nomás dejaba a una persona y a los otros tres los echaba al ruedo para que se hicieran bolas, pero pues ni modo, hay que sacar a alguien. Pero yo ya tengo en mente quién se va, porque de plano la ejecución pésima, una falta de sentido de común de todo, ¿no? Y deja tú, el hecho de repetir que vuelvan a sobrecocer la proteína, a ver, es la tercera o cuarta vez que sucede esto, ya está como para que hubieran crecido y hubieran arreglado eso. No sé, ¿qué opinas? Pues igual, o sea, seco, 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 y aparte de verdad no entiendo las decisiones de meter al Olla Express una proteína que es facilísima de hacer. No es una barbacoa. De rápida cocción, o sea, no es el colágeno que tienes que sacar, o sea, y pues bueno, o sea, había habido unas mejorías, pero pues aquí como el cangrejo, como dijiste, ¿no? Y el problema es que no escuchan. Declaramos firmemente nuestra opinión en la primera parte del reto. Ni siquiera entró, ¿eh? No es que haya salido, no entró. La información no entró en el cerebro, no la capturan, no la digieren, no la razonan. Y ese es el fracaso del día de hoy. O sea, me da muchísima tristeza porque es muy fácil hacer un ave. Muy, muy fácil. Si entiendes la textura de la proteína y si entiendes hacia dónde quieres llevar tu plato. ¿No han entendido? O les ganó el nervio. Quiero pensar que les ganó el nervio. Pero en un reto de eliminación no puedes dejar que te controle el sentimiento o la víscera. Y aquí hubo de esas dos partes. Hoy, participante que se va plenamente justificado, plena y técnicamente justificado. Perfectamente, así, así es. No hay nada que discutir. Ya veremos. Ya veremos.